the official wait for the last Stylebender. Vamos a las predicciones. Hoy voy a salar a Easy. Como yo siempre salo a alguien, pues hoy voy a salar a Israel Adesanya. Pero ustedes saben que ese es mi pick. Ustedes saben que Israel Adesanya casi siempre es mi pick. Aunque en algunas ocasiones no lo ha sido, como por ejemplo con Pereira. Y de todos modos me llevé la sorpresa, así que muy contento. Pero en esta ocasión Israel Adesanya vuelve a ser mi pick. Creo que Israel Adesanya, por cualquier arista desde donde lo miremos, es superior a Sean Strickland. Sean Strickland por ahí tiene algún background de lucha y lo hemos visto entrenando muchísima lucha, pero le preguntaron acá en la conferencia de prensa si él pensaba utilizar la lucha, ya que se la había visto entrenando muchísima lucha. Y él dijo: miren, yo también me reventé entrenando lucha cuando peleé con Alex Pereira. El tema es que cuando llegas ahí y te paras, lo que te sale es hacer striking, y lo que me salió fue hacer striking, porque cuando estás ahí todo es muy diferente. Y él lo dijo claro, o sea, lo dijo así. Por tanto, y además, a mí me cuesta creer que esta va a ser una pelea en la que él va a utilizar demasiado la lucha. Quizás al final de los asaltos, a veces si hay asaltos parejos, la UFC puntea el hecho de que al final, digamos, último minuto, y el round está relativamente parejo, lo que hago es llevarte al piso o intento derribo. Y si te logro derribar, por lo menos marqué punto de derribo. Por tanto, y además, round parejo con un derribo para mí y un poco de control en el piso, pues quizás puede ser. Y que eso sea lo que él esté intentando. Pero Israel Adesanya ha demostrado ser buenísimo en defensa contra el río, incluso contra tipos grandes. Israel Adesanya ha demostrado ser bueno en defensa contra el río. Vettori, por ejemplo, es uno de esos tipos que sí, es verdad que en sus ocasiones lo logró llevar, pero no, igual Israel Adesanya se paró, le hizo una buena pelea, muy estratégica. Y ahora con los cambios de norma que han habido en la UFC, en el punteo de la UFC, pues no sé hasta qué punto te marque demasiado punto hacer un derribo. No sé hasta qué punto eso, si no hay gran unpound y este tipo de cosas, no lo sé. Yo creo que Sean Strickland viene a hacer realmente lo que él siempre hace: pararse ahí y boxear. Eso es lo que creo. ¿Y por qué creo eso? Mira, porque Sean Strickland se le paró de frente a Kila Borila, a Jared Cannonier, y le hizo una pelea sumamente pareja, pero parejísima. Eso te dice a ti el nivel de striking que tiene, porque el otro día Jared Cannonier le pegó una paliza a Marvin Vettori, que me parece uno de los mejores strikers de esta división, y aún así Jared Cannonier le pegó una paliza. Y esa pelea fue muy cerrada, ¿eh? Esa pelea mucha gente vio ganar a Sean Strickland. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues Sean Strickland no es ningún bulto en el striking. Así que yo creo que él se va a parar, como él dijo, ahí nepe con nepe, que eso fue lo que dijo, no es lo que estoy diciendo yo, fue lo que dijo Sean Strickland, y que iba a tirar ahí, iba a tratar de alguna manera sangrar, echar sangre a los dioses, dijo él, o sangrar para los dioses, algo así fue lo que él dijo, y echar para adelante. Si esa es su estrategia de pelea, yo veo muy complicado que no salga noqueado. Si en verdad esa es su estrategia de pelea, es complicado, porque Israel Adesanya no es un tipo fácil de noquear, y además pelea muy bien a la riposta. Israel Adesanya es un tipo que pelea mejor a la defensiva que a la ofensiva, y esto lo podemos ver en muchísimas de sus peleas. Por ejemplo, con Joel Romero. Joel Romero se le planta, porque mucha gente dice: no, es que Israel Adesanya no hizo nada. Ninguno de los dos hizo nada. Y este fue el gran problema, porque Joel Romero se le planta. Recuerden que él se queda parado en el medio del octavo, ¿no? Y dice: bueno, yo no te voy a tirar, tírame tú. Israel Adesanya, bueno, como ve que el público está buchando, dice: bueno, tengo que mover esta pelea, hay que moverla. No podemos hacer una pelea aburrida. Y él se va a la ofensiva. Y Joel Romero le mete un zurdazo, papu. Pero un zurdazo brutal. What's he doing? The women have thrown 100 strikes by this point in the fight. Yes, they're big. Because that would be how Mike Brown. Oh! Boom. Oh. Oh my goodness. En todo el rostro, en pleno rostro. Israel Adesanya dice: no, de este no me vas a dar más ninguno. Y ahí es que la pelea se pone realmente aburrida después que Joel Romero le mete ese zurdazo que le da Israel Adesanya. Pero si tú miras, por ejemplo, con Robert Whittaker, es Robert Whittaker quien va a la ofensiva
Y ahí es donde Israel Adesanya se saca el KO. Es por eso que en la segunda pelea, pues Robert Whittaker estuvo muchísimo más atento en la segunda pelea. Y sí es verdad que en ocasiones él iniciaba la ofensiva, pero siendo muchísimo más cauteloso. Paulo Costa exactamente lo mismo. Paulo Costa se va a la ofensiva desesperada. Israel Adesanya leyendo combinaciones. Robert Whittaker le leyó la misma combinación dos veces, recuérdenlo. Dos veces le leyó la misma combinación. Y a Paulo Costa fue en una sola combinación, lo derribó. Que yo creo que también lo de Paulo Costa tuvo que ver con el corte de peso y todo eso, pero bueno, eso es otra historia. No obstante a eso, Israel Adesanya tiene este tipo de estilo de pelea. Cuando él está peleando a la riposta, cuando él está peleando a la defensiva, es mucho mejor y mucho más peligroso. Así que Sean Strickland tiene que cuidarse de la riposta de Israel Adesanya, porque es un tipo que peleando hacia atrás es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero él dice que va a intentar poner la presión. Si hace eso, yo creo que Israel Adesanya o gana por puntos o gana por KO. Me parece. Y así fue como reventó a Magomedov. O sea, lo que él le hizo a Magomedov fue precisamente eso. Poquito a poquito, con ese jab y cobrando. Pero es que no es el mismo tipo de peleador Magomedov que Israel Adesanya. No es lo mismo. Evidentemente, Israel Adesanya es la élite de la élite de la élite de esta división. ¿Hay alguna posibilidad de que gane Sean Strickland? Sí, evidentemente sí. Noqueó en su última pelea a Magomedov, que es un tipo muy duro. Tiene que ser que Izzy esté mal. Para mí tiene que ser una mala noche de Israel Adesanya, desde mi punto de vista. Siempre hay posibilidades, sí, pero lo veo muy remoto. Lo veo muy remoto. Hay muchísima gente subida en el tren de Sean Strickland, así que ya les digo que si fallo esta predicción y Strickland se hace con el cinturón de la UFC, esto va a ser, vamos, a mí me cae re bien Strickland, lo he dicho 800.000 veces. Lo que pasa es que Israel Adesanya me parece mejor artista marcial. Un tipo que ha sido campeón en kickboxing, un tipo que ha sido campeón de MMA, un tipo que ha hecho boxeo, me parece mejor. Entonces, teniendo todo esto que he dicho en cuenta, para mí, la posibilidad de Strickland es de un 30%, un 20% para ganar. Esa es la posibilidad que le doy. Posibilidades existen siempre. Esto es evidente, pero es que aquí yo los veo en igualdad de condiciones por todos lados. Nueva Zelanda está mucho más cerca de Australia que Estados Unidos. Eso es evidente, ni se diga la diferencia horaria que hay de aquí a allá. Por tanto, además, eso le va a afectar más a Sean Strickland que a Israel Adesanya. Entonces, no sé, yo creo que todo aquí se alinea para que Israel Adesanya sea el favorito. De alguna manera, para mí todo está alineado hacia eso. Ahora, si gana Sean Strickland, sería la sorpresa del año sin ninguna duda. Yo estaría muy... no estaría contento porque Izzy perdería. Pero por otro lado, lo que más vendería sería una victoria de Sean Strickland. Una victoria de Sean Strickland por TKO o algo así, o sumisión o lo que sea, sería una cosa loca. De verdad, sería una cosa que vendería una barbaridad. Y bueno, con todas las sorpresas que se han dado este año, pues yo qué sé, otra más, pues no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Otro Sean O'Malley, pues no pasa nada. Pero digo, sí vendería mucho, pero lo que me va a caer va a ser candela si fallo esta predicción. Pues sé que tengo todas las papeletas para que me caiga un hate terrible ese día. Pero nada, las predicciones están para esto. Y creo que cualquier persona con dos deditos de frente y que vea y que siga las MMA, sabe que Israel Adesanya es el favorito en esta pelea. Eso se sabe. Me parece a mí que no hay que ir a la escuela para esto, de verdad. Se sabe que Israel Adesanya es el favorito. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura. 185, the official weight for the last stylebender. All right, we will first...